Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo un video sobre uno de los buques de guerra más modernos en el mundo. Estamos hablando de los excelentes destructores tipo 45 o clase Daring de la Marina Real Británica. Espero que les guste. El programa de destructores tipo 45 nace ante la necesidad de renovar los ya superados destructores tipo 42 que estaban en servicio en la Marina Real desde mediados de los años 70. En un principio fueron 12 las unidades proyectadas, pero finalmente solo 6 serían construidos por BAE Systems Surface Ships, el D-32 Daring, dado de alta en el año 2009, dando nombre a la nueva clase de destructores. El D-33 Dauntless en el año 2010, el D-34 Diamond en el 2011, el D-35 Dragon en el 2012, el D-36 Defender en el 2013 y el D-37 Duncan también en el año 2013. Esta nueva clase de destructores de 7.350 toneladas de desplazamiento a plena carga incorpora muchas nuevas tecnologías que lo hacen uno de los buques de guerra más modernos en el mundo. Algunas de estas características son haber sido diseñados para ser buques altamente sigilosos, eliminando los ángulos rectos y reducción de equipos en cubierta, además de los sistemas de enfriamiento en las chimeneas para disminuir su firma infrarroja. Otra característica de estos buques es su propulsión completamente eléctrica, siendo la primera clase de buque de guerra en el mundo en incorporar esta tecnología. Lo que los hace distinto a otros buques es que utiliza corriente alterna generada por 2 turbinas de gas Rolls-Royce WR21 y 2 generadores diésel Wärtsilä 12V200 que proporcionan energía eléctrica de 4160 voltios a un sistema de alta tensión. El suministro de alto voltaje se utiliza para proporcionar alimentación a 2 motores de inducción avanzados Converting con una potencia de 20 MW con 27.000 HP cada uno. Los servicios del buque, incluido el suministro de energía necesario y sistemas de armas, se transforman desde un suministro de alto voltaje de 440 voltios a 115 voltios. Al utilizar propulsión eléctrica, los motores pueden estar más cerca de la hélice, acortando la línea del eje, lo que se traduce en que puede eliminar la necesidad de tener una caja de cambios en el buque, lo que simplifica el mantenimiento y reduce la cantidad de tiempo en que el destructor debe estar en el muelle. En cuanto a los sistemas de arma y sensores del buque, podemos mencionar el sistema principal contra misiles antiaéreos o PAAMS, por sus siglas en inglés, el que es una creación conjunta de los británicos, franceses e italianos. La gracia del sistema PAAMS es que puede controlar y coordinar numerosos misiles en el aire al mismo tiempo. Para esto utiliza el radar de control de fuego BAE System Type 1045 o también llamado Samson, el que opera en bandas E y F, además del radar de búsqueda aire-superficie Signal Marconi Type 1046 o S1850M, que opera en banda D. En cuanto al armamento, utiliza un lanzador vertical de 48 celdas DCN Silver A50 armado con misiles Aster 15 y Aster 30 y 8 Harpoon en 2 lanzadores cuádruples, pero estos aún no han sido montados. También están dotados de un cañón naval Vickers MK8 Mod 1 de 114 mm y 2 Phalanx MK15 Mod 1B para defensa antimisil de proximidad. Para lucha antisubmarina utilizan el sonar Edo Ultra MFS-7000 montado en la proa, de media frecuencia, y puede embarcar un helicóptero Lynx o Merlin, aunque de ser necesario en su cubierta de vuelo puede posarse inclusive un helicóptero Chinook. Bueno amigos, hasta acá con este corto pero interesante video sobre los modernísimos destructores clase Daring de la Marina Real Británica. Antes de terminar les quiero comentar que se vienen algunas novedades en el canal, como la creación de un Instagram, donde subiré fotos y noticias referentes a los temas de defensa, y también se harán más videos cortos como este sobre sistemas de armas a nivel mundial, para poder ir conociendo más sobre el interesante mundo de la tecnología militar. Ahora sí terminamos, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte, siempre nos despedimos con un cambio y fuera.